Hola y bienvenidos. Hoy estamos celebrando que hemos llegado a las 100.000 visitas. Ya hay más de 500 personas en el canal. Y para celebrarlo, pues vamos a jugar una partida de Warhammer 40.000 en su edición de Kill Team. Y para este acontecimiento especial, pues hemos elegido nuestros ejércitos favoritos. En mi caso, obviamente, va a ser el Tau. Y mi rival, que se llama Patricia, y está aquí presente, saluda. Buenas tardes. Pues por cosas y circunstancias raras de su vida le gusta el caos, a los que casi no les tengo manía, como podéis observar. Así que vamos a echar una partida de Kill Team a 200 puntos y vamos a empezar. Para no depender del códex todo el rato, pues nos hemos hecho estas cartas tan bonitas para saber lo que mueve cada uno y lo que dispara y las armas que tiene. Aquí tenéis las del caos. Y aquí tenéis una serie de señales para que los que estáis desde casa podáis ver bien lo que estamos haciendo. Con esto vamos a marcar heridas. Esto significa que un arma no puede disparar porque está sobrecalentada. Y el amarillo es que un arma no puede disparar porque ha movido y ese arma es pesada y no permite disparar después. Antes que nada, vamos a presentar los ejércitos y aquí traigo a mis Tau, que como podéis observar, pues en primer lugar está el cuartel general, el comandante general, que lleva un fusil de plasma y un sistema de control de drones. A su lado tenemos otras dos armaduras miméticas con cañón rotativo y como tropas de línea, pues tenemos una casta de fuego formada por cinco guerreros de fuego, todos ellos con rifle de inducción y con granadas. Y tenemos un par de guerreros Krut con su rifle Krut normal y corriente, sin ninguna modificación. Y por último, pues tenemos un escuadrón de cuatro drones de ataque normales y corrientes con sus dos carabinas de inducción y un dron explorador con una ametralladora rotativa. Y eso es lo que hay por mi parte de Tau. Y ahora vamos con Patricia, que nos trae a los marines espaciales del caos. Hay que ver qué bien pinta las miniaturas de esta chica, ¿eh? Parece que las haya pintado yo. Impresionante. Bueno, como comandante general nos trae un Lord del Caos que viene cargadito. Trae pistola de plasma, puño de poder, bolter gemelo pesado. Y luego nos trae unas tropas de línea, que son marines espaciales del caos, con su bolter normal y corriente y con granadas normales y corrientes. Por último, tenemos a cinco cultistas del caos, que vienen con escopeta todos ellos, y el líder, que ¿cuál me dijiste que era? El del pelo blanco, ¿verdad? Este de aquí tiene además hacha de poder. Y aquí están sus 200 puntos de lista, así que vamos a empezar. Vale, ya vamos a empezar, y aquí está el despliegue de los Tau. Y por aquí tenemos el despliegue de los marines espaciales del caos. Vale, como veis en la mesa hay varios objetivos. Esto se debe a que nos ha tocado la misión número 6, búsqueda de suministros. Y es bastante sencillo, cuando encontremos un objetivo, cuando estemos a una pulgada de cualquier objetivo, tiramos un dado y si sale 6 son los suministros que buscamos, si no se descarta, así hasta 5 veces. Y si a la quinta no hemos conseguido los suministros que buscamos, pues se supone que ese es ya directamente el objetivo que estamos buscando. Obtiene 3 puntos de victoria el que lo consiga. Y luego hay objetivos secundarios como primera sangre, matar al líder y esas cosillas. Así que ahora sí vamos a empezar de verdad. Bueno, pues tiene los Tau la iniciativa, así que voy a empezar a mover. Estos. Esta unidad de Tau mueve 6 pulgadas. 6 pulgadas mueve los Krut. Correr. 3. Y el bosque. Creo que estoy a menos de una pulgada. No estoy.
Bueno, repetimos, ¿vale? Pero que... Bueno, pues parece que el objetivo número 5 son los suministros que estamos buscando, así que podemos ir retirando del mapa todos los demás. Ya puedes correr hacia el bosque, Patri. Y voy a seguir con mi Como un movimiento. galgo, corre como un galgo, espérate. Vale, va el dron explorador. Estos drones de aquí. Vale. Bueno, luego lo coloco. Problemas del directo. Estos drones de aquí también. Y las armaduras. Esta de aquí. Esta se queda aquí. Y esta se va a quedar aquí. Como lleva arma pesada, no puede disparar, ¿vale? Y su turno, señorita. Mientras yo coloco mi dron. Pues vamos a correr. 6 pulgadas. Y todos para allá. Sí, Todos para el bosque. corre al bosque. Corre al bosque. Aparte, puedes hacer la tirada para correr. Sí, cuando acabes el movimiento, haces la tirada para correr. Vamos, voy a ver si llego. Toma, que eres el dado de la suerte. Sí, el dado de la suerte para ti. Ya ves. El dado de la suerte para ti, ya te lo digo yo. Es la primera vez que pasa que el objetivo sale en la primera tirada, ¿eh? Sí. Si no fuera por la palmera de esa. Este voy a moverlo menos. Este se va a quedar a 4. Voy a tirarse por aquí cerca. Que si no se mata, el suelo. Y esto es para. Y los mares espaciales del caos. Otros 6. Y otra tirada para correr. Aquí, por todos. Pues tampoco ha corrido mucho. No han corrido mucho, no, les pesan las armaduras. Por no decir otra cosa. Pues, creo que no tengo Va, nada más. pues finalizamos el. No, espera, no. Puedes disparar, claro. Sí, tú sí llegas. Me imagino. Te imaginas. Vale, yo creo que si estás a 12 pulgadas de cualquiera de mis unidades, o sea que con esto sí que llegas. A 12, he dicho. De sobra. Vale, a los Cruz le llegas. Con este no, pero con este sí. Vale, pues. Y con estos también. No, pero el arma de eso me parece que no es la misma, ¿eh? No. Pues dime a ver. Ah, pues sí. Tiene 12 también. 12, pues le llevan todos. Vale, pues hala, mis clubs van a empezar a sufrir. Son... 5 dados de ahí. Impactas a 13, hieles a 13. A ver, que con mi super tirada me parece a mí... Vale, todos menos uno. Impactan todos menos 1. Como estoy en bosque, salvación 4, ¿vale? ¡Toma! Salvan todos. No puedo creerlo. Y ahora con los 5 cultistas del caos. Pues vamos allá. Estos a 4, ¿eh? 4-4. Menos 2. Impactan 3. Salvación 4. Bueno. Pues uno muere. Primera sangre para Patri. Bueno. Ya tienes un punto de victoria. Eso sí, yo tengo 3. Ya. Vale, de Ya momento vamos llegaremos. 3-1. Y ahora ya puedo disparar yo. A este señor le quito el bloqueo de las armas, ¿vale? Porque no se ha movido. Y voy a mover con los otros. El dron explorador. Exploradrón. Estos mueven 6. Ahora ya lo del bosque secundario, ahora ya hay que ir a
hacer pupita al enemigo. Drones. Estos otros drones. Y armaduras. La otra aquí y la otra aquí. Vale, como el bosque tengo que chequear. No me pasa nada. Y creo que ya no voy a mover nada más, así que es el momento de empezar a pegar tiros. Me voy a asegurar de una cosa antes que nada. El alcance del cañón. Oh, 18 pulgadas, así que llevo de sobra. Sí. Vale, cañón rotativo a tu líder. Impacto a 4, llevo a 4. El del dron. Impactan 2. No tiene ninguno. Los de las armaduras, al mismo. Primero esta. Vaya tiradas. Impactan 2. Joder. Típicas tuyas. A ver, hijo, a ver si tú haces algo. Madre mía. Venga. Bueno, vale. Pues mira a ver si te haces una herida. Un 1. ¡Toma! ¡Una herida! Venga, ya. ¿A cuál? Al líder. Vale, pues ahora estos señores de aquí con la carabina de. O sea, con la. Perdón, con el rifle de inducción al líder. Son 5. Lo mismo. Impacto 4. 4. ¡Qué tensión! Morirá el líder. ¡Oh, mierda! Vale, pues a ver, que todavía me quedan los drones. A ver si estos hacen algo con su vida. Este dron al líder, lo mismo, 4-4. ¡Hombre! ¡Venga, venga, venga! ¡Joder! Lo mismo, al líder, 4-4. Impacta a los dos. Hiere 1. Mira a ver si te haces otra heridita. ¡Se muere! No jodas. Hala. Vale, ahora ya tengo 4 puntos de victoria por muerte del líder. Y. Bueno, y por último voy a disparar con el líder, que tiene un bonito rifle de fusión, que aprovecho para decirte que solo falla uno. Le voy a dar al morado. Joder, pues todavía falla uno. El manco. Venga, hombre. El manquísimo. Pues le toca a usted, señorita. A ver. Vamos a poner estos cuerpo a cuerpo. Ya me sobra. Esto por lo menos. Estos no sé. Sí, cuando llegas con uno, los pues... demás los puedes colocar, más o menos, ¿vale? Pues hay que aumentar los cuerpo a cuerpo. Voy a enfocar un poquito mejor esa parte que están un pelín alejados. ¿Esto se puede saltar? ¿Qué quieres? Sí, pero lo que quiero es irme hacia... Ir a por el club, sí. ¿Quieres? Sí. Vale, vuélvete a por el club. No sé, estoy con... Ah, con la armadura, pues acércate ya está. Sí. De todas formas, da igual, a una armadura da igual que la ataques cuerpo a cuerpo que a distancia. Bueno. ¿Y no tengo nada más que mover? Vale, como ves, me ha sacado el líder. Dispara. Pues vamos primero con estos. Esto del hacha de poder. 5, 4, 4. O sea, 5 dados, impactan a 4, llegan a 4. Y ahora para herir. Llegan 2. Vale, salvación 4.
Uno se muere. Bueno, ya tienes tu rompelíneas. Sí. Ya tienes dos puntos de victoria. La armadura. Los cinco. No, dos de ellos. Vale, dos de ellos. Impacto 3-3. Impacta 1. Vale. Salvación 3. Salva. Igual tenías que haberle disparado con todos. Sí. Y los otros tres. Si quieres disparar con los otros tres al mismo. Sí. Vamos a por él. Total. A 4 era. 4. Nada. No, pero espera, voy a hacerlo con un 3. El 3 también. Creo que era 4. También impacta con 3-3. Vale, pues. Llegué 1, salvación 3. Nada. Y salva. Como si no hubiera hecho nada. Sí, la verdad es que. No te estará. Bueno, has matado un tau. Sí, vamos. ¿Qué? ¿Cuánta cosa? Vale, pues ahora a ver qué hago. Llevo. Vale, voy a empezar atacando con la metralladora rotativa de este. A ese de ahí. Cuatros. Empezamos bien. Sí, ya veo. Bueno, una herida. 6. Se salva. Vale. Estos dos drones al mismo. 4-4, primer dron, no hace nada. Segundo dron, impacta 1, joder. Bueno, mira a ver si salvas. Salva. Estos otros dos drones. Pero mira, vamos a cambiar, vamos a darle al de mora. Joder, el otro dron. Me voy a tener que comprar soldados de verdad, porque joder. Vale, no ha hecho nada. Con el líder, rifle de plasma, al de lo morado. Solo falla unos. Impacta a los dos. Tiro. Tira. Tiro. Salvación. Tiro. Mis tiradas cada vez son. Pues una herida. Al gasta, al de morado, gasta un rifle de plasma para hacer una herida. Sí. Mira, voy a cambiar de lado, voy a coger los verdes a ver si. Porque es que claro, estos son negros, ya. Se ven las tiradas muy negras. Para vale. Mí. ¡Qué gol! Dado que se va. Sí, lo despido. Vale, ametralladora rotativa, al de morado. 4-4. Impactan 3. Y hieren 2. Mira, a ver si he echado salvaciones a 3. Oh, salvaste. Segunda rotativa. A esos de ahí. O sea, al mismo, al de morado. Impactan 2. No llené ninguna. Y estos de aquí, que los tengo abandonados. Los 4. Al de hacha de poder, que era ese. Lo mismo, 4 bajos. Impactan 3. Hieren 1. Un 3. Una herida. En salvación 6. Salvación este. He hecho gilipollas en este turno, pero bien. Ah, perdón, que falta el crut todavía. El crut al demorado. 4-4. No hace nada. Vale. Su turno, señorita. Y es que no vaya a mover directamente. ¿Dónde están? Bueno, sin saltar, yo voy a ir a por estos. Que llevo de sobra. Vale, pues sí, no hace falta ni que midas. Eso sí, me vas a chequear liderazgo. Ya, sí, eso es lo que estaba teniendo. Espérate que no puedo meterlos en los marines espaciales del caos, liderazgo. Vale, tienes que coger dos dados y con los 4 normales sacar más de 7 y con el líder sacar más de 8. ¿Vale? ¿Dos dados para todos? No, o sea, a ver, dos dados para los para los soldados normales y dos dados para el comandante.
Pues vamos a ello. A ver, primero soldados normales. Sí. Vamos a siete. Ver. Se seis. Tienen que retirar. Pues de aquí otra vez para atrás. Les das la vuelta y 6 pulgadas para atrás. Qué cobardones se me han salido estos, sinceramente. A ver que no. Aquí está. Te ayudo. Sí. Ya he puesto ese. Los demás se ponen en el mismo sitio. Me falta ponerle ya ese. Más. ¿Sí? Sí. Y 2 para el líder. A 8. Se retira 4 pulgadas para atrás. 4. Este es menos cobarde que los demás. ¡Cobarde! Pero tampoco te creas que mucho más. Pues ahí. A los cultistas los mueves, los dejas ahí. No, esos se quedan ahí. Bueno. Pues ataques. Empiezas con los ellos, cultistas. Sí, 5. 4-4. Los cultistas 4-4, excepto cuando llegamos al líder, que es el líder tablo después. ¿Cómo que 4-4? Impactan a 4 y llegan a 4. Tío, 4-4. Bueno, pues impactan tirada... 2. Y no llega ninguno. No, y vale, con el líder que tiene hacha de poder, tiras 2 dados. Y a 3 tiras. Impactan 2. Nada. Y nada. Y me quedan las puertas. Vale, y ahora con los marines espaciales del caos. Los marines a este. A la rotativa. Vale. Los. Los 5 al cinco, mismo. Yo creo que sí. Los cinco. Vale, pues 3-3. Impacta 1. Y nada. Y nada. Y un 1 bien hermoso. Vale, a ver que va a haber un poco de movimiento por aquí. Estos dos se van a quedar aquí. Este dron va a pasar a apoyar a estos de aquí. Estos drones van a tirar un poco para adelante. El Krut está muy bien en el bosque donde está. Y venga, yo creo que ya es hora de mover a este, aunque no vaya a disparar, pero bueno. Este no puede disparar ahora, ¿vale? Y las rotativas las vamos a dejar por aquí. Y vale. Pues comienzan mis ataques otra vez. Primero van estos. Lo mismo, 4-4 al. A los cultistas. Impactan 3. Hieren 2. Salvación a 6. Nada. Pues palman 2. Uno de ellos es el líder. O sea, perdón, no palman 2, o sea, si quieres palma el líder o repartes heridas. Reparte heridas. Vale. Prefiero pues dejar al líder. 2 heridas. 2 heridas. ¿A quién me la de MD? Y al otro al lado. Vale. Vale, ametralladora rotativa del drone explorador, al líder. A este sí que al líder. Joder. Vaya tirada. Bueno, 1, salvación a 6. Nada. Otra herida. ¿Cuántos tienen este? Tienen 3, los cultistas tienen 3. No sé por qué aguantan un montón. Aguantan más los cultistas que los. Sí, que. Que los marines. De hecho, mira, yo creo que este dron se va a dar la vuelta y va a atacar a ese de ahí. Vale, el dron. A 4-4 al líder de los cultistas. Impacta 1. Hiere 1. Salvación a 6. Y muere. No, ya tienes 3. Qué masacre, ¿no? Si no, este ya nos va a tener que jugar. Palmo. Ahora vente para acá. Vale, ahora este dron. A ese marino espacial. 4-4. Impacta los 2. Y hieren los 2.
Salva. Bueno. Este otro dron, al mismo. Impacta los dos. Quiere uno. Salvación a tres. Un dos. Una herida. ¿Cuál era? El de la izquierda. Sí. Este imbécil, si quería atacar al líder. Bueno, ya da igual. Vale, he atacado con todos los drones ya, me queda este, ¿verdad? Creo que sí. Vale, pues este dron al líder. ¿Cómo no? No, ese está... Ametralladora rotativa al líder. Armadura esta de aquí. Impactan tres. Quieren dos. Salvación a tres. Vale, las dos. Salva las dos. Sí. Segunda rotativa. Vamos a ir a la otra armadura. Al mismo. Pedazo de tirada. Cómo no. Y a ver. Faltaría el Krut. Al líder también. Como te bate un Krut, que no va a pasar. Me retiro de la vida. Y tu turno. Y mi turno se va a dar la vuelta hacia aquí. Que no es la que mida porque de sobra llego. Y esto es que me da igual. Vamos a ver si. ¿Se puede repartir o tiene sí, que tirar sí. unidades? En Keltin son unidades individuales todo. No hay problema con eso. ¡Oh no, la palmera! ¡Has deforestado el bosque! Me han llamado de Greenpeace aquí. Te van a llamar de Greenpeace. Dos para acá. Los otros tres. Con el líder. ¿Y a disparar? Vale, tú dirás. Pues vamos a por esos cinco. Te quedan cuatro, ¿eh? Cuatro. Me matas a los líderes aquí. Quedan la morralla. Impactan a cuatro y llegan a cuatro. Así que. Estos dos impactos. Impacta a uno y hiere uno. Salvado. Cinco, salvación a cuatro. Sí. Vamos con estos tres. Y esos tres. A ese. ¿Los tres al mismo? Sí. Vale. Impacto 3, herida 3. Impacta a todas. Hiere 1. Salvación 3. ¡Salvo! Tengo un amigo que odia las armaduras, es que siempre las salvo. Esos dos a ese. Impacta 3, salva 3. O sea, impacto 3, herida 3. Sí, entendido. Este nada. Vale, salva tres. Eso. Mira, por hablar. Hala, una herida. Cógete una de esas que estén sueltas. Este ya está uno de vida. ¿Y no puedo hacer más? ¿No tengo más? Y volvemos a mover. En el caso de los Tau, este ya puede disparar. Y aparte de ese movimiento, no sé si voy a hacer algo. Mejor voy a apoyar a esa armadura de ahí, porque está todo chunga. Este dron va para acá, este se queda aquí. Y lo demás lo voy a dejar como está. Bueno, al cruz lo voy a mover un poquito más para adelante. Y vale, ya está. Pues vamos a empezar por esta unidad de Taus. A los cultistas. Tengo 4, impacto 4, tira 4, estupendo. Anda que, bueno, 1, salvación 6. Tiene una salvación muy alta. Claro, pero tiene 3 heridas. Vale, ¿otra herida o alguno? Sí, se lo herida. Voy repartiendo. Hombre, tienen 3 heridas, ¿eh? Todavía están sanos todavía. El dron. Va a atacar a este de aquí, del abrigo. Impactan dos. Quiere uno. Salvación 6.
Nada. Nada, otra herida okay. Del abrigo. Este dron, al del abrigo. Joder, con el del abrigo. ¿Te le mal? Tengo mucha manía al del abrigo. Mal. Sí, sí, sí. Impacta uno. Y no hace nada. Vale. Y ahora este dron, al del bravo. Impacta uno. No pasa nada. Este otro dron, al de morado. Impacta uno. No pasa nada. El de la ametralladora rotativa, al de morado. Mira, voy a cambiar a los dados azules a ver si. Vas cambiando de dados como. Impactan dos. Llenen los dos. Salvación tres. Salvan los dos. Mierda, no te tenía que haber dado los dados azules. No, si los azules me los has dado. Vale, este dron, al de el que está más cerca. Impacta uno. No pasa nada. Este dron, al de la derecha. Uy, este dron no, perdón, esta armadura, al de la derecha, ametralladora rotativa. Salvo, o sea, impactan dos. Quiere uno. Salvación 3. Lo salva. Rifle de plasma. Al de. Almorado. Almorado. Solo falla unos. Impacta los dos. Hiere los dos. Salvación 3. ¡Mierda! Y lo salva. Y lo salva. Y el crew. Que se empeña y al demorado. Sí, o sea, tiene fijación. Impacta. Hiere. Salvación 3. ¡Mierda! Salvación. Te toca. Yo no voy a mover nada. Me voy a dedicar a disparar solo. Vamos con estos cuatro de aquí. Qué tirada más buena, por Dios. 6. Mira, a ver. Pues muere. ¿A quién estaba disparando? ¿A alguno concreto? El de azul, por destacar. Hola. Vamos con estos 3. A este de aquí. Este no, este no. 4. Y un 2, nada. Y esos dos son los dos. Los dos. Sí. Y los dos. Salvación 3. ¡Ay, que se me va la armadura! ¡Que se me va la armadura! ¡Oh! ¡Me va la armadura! ¡Hala! ¡Adiós, armadura! ¿Ya era hora? Vale, pues yo creo que tampoco voy a mover. Así que. No miento, sí. Sí que voy a mover. Mira, estoy hasta las narices de no hacerle nada a tus marines espaciales, así que voy a dedicarme a ver si me mata a tus cultistas. Este dron siempre me desmonta. No sé para qué me acerco tanto si te llevo de sobra, ¿sabes? Pero sí, bueno, si te hace ilusión. Me hace ilusión. Ausón. Ah, que sí. Por encima he dejado a estos totalmente desprotegidos. Vale, pues va a empezar disparando el líder y a que no adivinas a quién va a disparar. Al demorado. Al demorado. Qué novedad. Estupendo el líder. Ah, no, espera, que este, solo, este solo fallaba uno. Los dos. Salvación 3. Pero ¿ese es inmortal o qué? Sí. Espérate, el crut, es muy alto. El crut al demorado. El Cruz no hace nada, para variar. Eres maravilloso, Cruz. Sí, sí. Porque has conseguido los suministros, que si no. Vale, y ahora estos tres a los cultistas del caos. Joder. Esos tres no hacen nada. Estos tres no han hecho nada. Vale, estos dos drones. Primero de la izquierda. Impacta uno. Joder. El de la derecha. Impacta uno,
Joder, otra vez, venga, dilo. Estupendo. Mira, cambio otra vez de dado. Ya se pasa todos los dados que hay. Ah, que sí. Este dron de aquí. Impacta uno. Pero bueno. Que te va a dar igual. Este dron no lo he usado todavía, ¿verdad? No, ese no. Venga, confiamos en ti. Por hablar. ¿Te has dado cuenta que son todas las tiradas igual? Impactas a uno, sí. Y después no haces nada. Vale, con el dron de la rotativa. ¡Estupendo dron de la rotativa! ¡Eres mi ídolo! Sí, 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 eso ha hecho todo. De la rotativa del... Sí. Bueno, ves, estas tiradas sí, pero ahora... ¡Ahora sí! Salvas a 6. Pues 4 heridas. Ya las estás repartiendo como quieras. Pues te van a tener 2 heridas. No, no, no. 4 heridas. Pues se acaba. Le quedan ahí menos. Pero te has dado cuenta que te he disparado con 10 miniaturas y te has acertado con una. Sí, y esa una. Con esa una me ha valido. Vale, pues te toca. Mueve si quieres o te quedas ahí. Bueno, si no hace falta medir, si estos van a juntarse con... No van a ir al bosque, desde luego. Porque para que hagan esas tiradas tan, tan maravillosas. Los cultistas no sé si separarlos de ahí. ¿Con cuánto hasta dónde llegan los drones? Me vas a llevar los de todas maneras. Llegan, por mucho si que me vaya. Si los pongo a volar llegan 16 pulgadas. Entonces, por mucho que me vaya me va a dar igual. Pero es que aparte la carabina tiene también su propio alcance y me parece que son... ¿Tú tienes la carabina de los drones? 18 pulgadas. Los metas te llegan los drones. No, pero vamos, no. Con lo que han hecho los drones, sí. Tampoco te tienen que acojonar. Te ha dado la armadura realmente. Pues ahí se quedan los cultistas, no van a hacer nada más. Y los cuatro a por... No sé si a por el dron. Porque... Oh, por la armadura. Es que no tengo ni idea. ¿Llegan a la armadura? ¿Llegan a la armadura? Pues a por la armadura. A por la armadura los cuatro. Impactan dos. Y no hacen nada. Los marines espaciales. Los cinco. Aunque lo estés no sé, mirando para acá, que... puedes disparar para allá también. Pero quiero que lo cambiase. Me cae mal. Al club. Sí, dos a por el club y tres a por la armadura. Vale. Dos a por el club. Impacta uno. Hiere uno. Sí. Salvación 4 porque estoy en bosque. Y el club muere. Hola. Hala, ya no tengo cruz. Los otros tres están desaportados. Dices tú de tus tiradas, ¿sabes? Pero las mías son maravillosas también. Nada. Pues nada. Vale, pues volvemos a mover en el siguiente turno. Que no voy a mover. Vale, nos hemos colado y hemos llegado ya al turno 6. Tengo 4 puntos de victoria. Patri tiene 2 puntos de victoria. Así que en esta ocasión han ganado mis Tau por la conquista del objetivo y que era lo otro que te hice y matar al líder. Patri tiene primera sangre y rompe líneas. Así que aquí hemos quedado a 4-2. Espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos. Pero bueno, antes te despides, Patri. Pues hasta el próximo vídeo. ¿Qué tal la experiencia? ¿Te ha gustado cómo he pateado los traseros del caos? Sí, lo más bueno son las tiradas que hacemos tan buenas. Disfruto mucho matando al caos, más que a ningún otro ejército. Te tenías que haber cogido cualquier otro. Bueno, pues lo dicho, que nos vemos en próximos vídeos, a ver si para las 500.000 visitas.